El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en otra semana de Vida Cooperativa. En estos capítulos vamos a hablar del rol de la mujer en la sociedad, muy a propósito de la celebración de su Día Internacional el pasado 8 de marzo. Así que bienvenidos, comenzamos. Esto es Vida Cooperativa. Uno de los temas que a nivel global ha sido más objeto de análisis es el de género. Pues bien, Medellín también es una ciudad muy comprometida con sus mujeres. Bueno, las mujeres hemos venido reivindicando nuestros derechos. El año pasado nosotros ya tuvimos en el Consejo, nos aprobaron la política pública de igualdad de género, donde nos damos cuenta que hay 6 dimensiones en Medellín específicamente donde tendremos que trabajar. En Medellín, en la participación social y política, pues esta es la primera vez que hay 5 concejalas en Consejo, que son 21, y es la primera vez que hay una participación grande, pero lo que tenemos que llegar es que sea 50-50, o sea, todavía nos falta camino por recorrer. En los temas de una vida libre de violencia, ahí seguimos muy parados. El 87% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, pero lo que nos llama la atención es que las mujeres cada vez están más conscientes de que eso no puede ser parte de su vida. Entonces, es todo el tema de denuncia, cómo las mujeres nos empoderamos de nuestra vida. De ahí a que el 49% de los hogares en Medellín, la jefatura es mujeres. Todos los temas que tienen que ver también con la autonomía económica. En los cargos directivos, según la revista de Dinero, el 35% son mujeres en Colombia, pero ahí cuando nosotros empezamos a hacer un Zoom local nos damos cuenta, en estos días que invitamos a unos líderes de las empresas, yo veía el listado de los presidentes, directores, gerentes generales, y por ahí el 10% eran mujeres nomás. Entonces ahí tenemos que hacer esfuerzo. En los temas de salud, los temas de embarazo adolescente, hemos bajado en esta administración muchísimo la tasa de embarazo adolescente, donde en este momento ya cumplimos lo que era el plan de desarrollo, pero tenemos que hacer esfuerzos, porque una niña que tenga un embarazo adolescente, si llega a tener 2, pierde casi las esperanzas de salir de los círculos de pobreza. Estamos poniendo mucha fuerza en embarazo adolescente, embarazo subsecuente, para que esto no siga sucediendo. Y todos los temas de paz. Las mujeres han sido las mayores víctimas del conflicto armado, casi el 70% de las víctimas del conflicto armado son las mujeres, y son también las más resilientes, son las que han dejado y construido el tejido social en Medellín específicamente. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte integral de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su misión, garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y niños. Desde planeación está articulando seguimiento a esos objetivos de desarrollo sostenible a través de los indicadores del plan de desarrollo. Entonces nosotros tenemos temas como todo el tema del trabajo doméstico no remunerado, estamos haciendo seguimiento a esto, todo el tema de discriminación, todo el tema de violencia de género desde el plan de desarrollo, y subiendo a los objetivos de desarrollo sostenible, como Medellín está impulsando el cambio para lograr ese objetivo, ese ODS 5, en la ciudad de Medellín. Entonces acá pues tenemos un trabajo muy amplio, donde este año tenemos unos hitos específicos de la corresponsabilidad. La transformación no es responsabilidad ni la Secretaría de Mujeres ni de la Alcaldía de Medellín, sino de todos como ciudadanos y ciudadanas. Desde aquí, desde Vida Cooperativa, un feliz mes para todas las mujeres, y no se pierdan los capítulos que vendrán sobre mujeres empoderadas que se esfuerzan por construir una mejor sociedad. Nos vemos mañana.